El curso lectivo en la Escuela de Pavones en Pérez Celedón comenzó con los estudiantes recibiendo lecciones en el suelo, sobre paños o sábanas por la falta de pupitres. Por esa razón se trató de buscar una solución para darle a los alumnos las mesas y sillas necesarias para que recibieran lecciones. La Dirección de Infraestructura Educativa del MEP tiene aprobado 100 nuevos pupitres para este centro educativo. Sin embargo, sería hasta el segundo semestre que llegarían. Por eso, padres de familia tomaron la decisión de colaborar al para algunos que fueron donados por varias instituciones en el cantón. En el caso de la escuela de pavones, eh, la misma institución se ha estado reorganizando. Eh, entiendo que ya a partir de, de esta semana ya terminan con adquirir todos los pupitres que, que necesitaban. Hay unas instituciones que le ayudaron, le donaron algunos eh, pupitres que ya estaban sin uso en la otra institución, entonces se han estado reparando con la ayuda de padres de familia, de docentes que donaron materiales para eh, arreglar algunos pupitres que tenían ellos ahí. Entonces creo que ya esta semana logramos terminar con el tema de los, de los pupitres 33, que donó una institución, ya con eso cumplimos ya con la meta de, de tener pupitres para, para todos los estudiantes. Según indicó el director regional, se trató de ayudar en lo posible para habilitar pupitres. Por eso reconoce el esfuerzo que se hizo los padres de familia y funcionarios. Porque lo que se hizo fue que algunas armazones que no estaban en muy buenas condiciones, porque el comejense había, había dañado este, eh, la, la parte de madera, eh, lo que hicieron fue comprar el material para eh, habilitarlos. Entonces, creo que con la ayuda de los padres de familia, la ayuda de los mismos eh, docentes y funcionarios de la institución, se logró este, arreglar muchos de los que no tenían tal vez funcionando. Tal vez no era que solo 50 tenían, sino que solo 50 tenían posiblemente funcionando, porque sí habían otras eh, armazones, supongo, que eran las que están usando y, y arreglando en ese momento. En cuanto a los nuevos pupitres que llegarán, los atrasos es por los trámites que se tienen que hacer. El tema de, de la DI es porque sí, se trabaja con, con procesos de contratación, entonces ya no podrían ellos este, adelantar o pedirle al proveedor porque ya eso lo tienen en los contratos. Entonces este, yo hablé con ella y, y, y la solución que encontramos fue pues, pedirle ayuda, como siempre eh, los ticos y esas comunidades en Pérez Celedón siempre son absolutamente colaborativas en, en cuanto se les, se les solicita. Entonces allí la misma gente de la comunidad se organizó para prestar algunas bancas, algunas mesas que, que tenían por ahí en una soda, y se resolvió el problema. O sea, yo creo que aquí el, el tema de gestión es importante para que las mismas comunidades este colaboren y ayuden a resolver problemas que a veces a nivel eh, administrativo se nos complica un poquito. Así que por el momento se resolvió el problema de los pupitres y esperan que pronto lleguen los nuevos.